En las antiguas cosmogonías, que formaban los mitos fundadores del Mediterráneo, pues desde la religión babilónica, las creencias egipcias o la teogonía de hesíodo se narraba la historia de un mundo donde el orden cósmico era estable, atentos, solamente y gracias a la presencia de un grandioso ordenador, fuera este Marduk, Zeus o Yahvé. Todas las narraciones mitológicas coinciden y más o menos todas ellas dicen lo mismo. ¿Qué es lo que nos cuentan? Después de un periodo de confusión, de caos, de conflicto, el Dios de turno, el que sea, triunfa, se impone e introduce el orden global. En la Biblia, por ejemplo, como todos sabéis, al principio del Génesis se dice, en el comienzo la tierra era soledad y caos, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Vemos aquí un proceso de ordenación, de sacar el orden del caos. Así que posteriormente, en casi todas las cosmogonías, tanto en Babilonia como en Egipto, esta divinidad inicia un proceso, bien conocido por todos, de separación, de ordenación y de creación. Pero lo más importante es que este proceso es además un proceso de valoración ética y moral. Y es que el orden introducido por los dioses en estas narraciones mitológicas, y esto es muy importante que lo tengamos claro, es a la vez un orden cósmico, social y ético de alguna forma. Es decir, si el Dios no está satisfecho con el comportamiento de los seres humanos, introduce castigos que tienen como consecuencia el desmoronamiento del universo, de la sociedad y por tanto de los propios individuos. Los diversos relatos del diluvio, por ejemplo, presentes en las religiones principales de la época, lo demuestran. El mal de la acción humana condena el mundo físico. Por ello, por tanto, todos los esfuerzos, todos los esfuerzos de la sociedad deben centrarse en mantener satisfecho al dios, además no directamente, sino a través de la figura del gobernante, que normalmente es su hijo, su imagen en la tierra o su principal representante. Este rey, ayudado casi siempre por la casta sacerdotal, eh, hace que su obediencia eh, no sea solamente una cuestión de política, sino literalmente de supervivencia a escala cósmica. Esta era, como podéis ver, la idea imperante en todas las religiones del momento, en la época arcaica, incluida, como no, la religión griega. En la teogonía de Síodo, Zeus es definido como el garante, el responsable de la perpetuación y de la existencia de todas las cosas, incluida la civilización misma. Los sacrificios constantes que hacían los griegos buscaban aplacar la ira de Zeus y todas las decisiones políticas e individuales podían traer la desgracia del pueblo si no estaban hechos al gusto del dios. Sin embargo, si bien esta era, digamos, la situación en la mayor parte de las culturas y religiones del momento, por no decir en todas, en el eh, tiempo en el que las ciudades griegas perdieron a sus reyes y sacerdotes, eh, y sabemos que no por mérito propio, sino porque literalmente debido a las invasiones de la Edad Oscura eh, murieron los reyes micénicos, los griegos descubrieron que una comunidad humana altamente civilizada no necesita un dios rey para sobrevivir, sino que, muy al contrario, florece mejor sin ese dios rey, considerado como la única persona dotada de poder absoluto y, por tanto, susceptible al, ser, al estar solo de muchos más errores. Los griegos descubrieron que en la deliberación asamblearia y en el Consejo común podían evitarse con mayor facilidad los errores y tomar mejores decisiones para la sociedad. El destino de los hombres ya no estaba en manos del capricho del faraón o del rey babilónico, sino en sus propias manos. En este momento crucial, capital para la historia de la humanidad, la lectura del orden del mundo evoluciona y se libera de la sujeción a los dioses creadores y ordenadores, abriéndose nuevas vías de comprensión que serían la condición sine qua non para el nacimiento de la filosofía. Así, comenzar a concebir estructuras políticas protodemocráticas o puramente democráticas, como el caso de Atenas, significaba aceptar que las mejores ideas pueden surgir de la discusión, de esa crítica que a todos nos molesta, del debate entre todos y no de la autoridad. Concebir estas estructuras significa aceptar que nadie está ungido por el don divino del conocimiento, que todos somos iguales ante la duda. Sin libertad individual, sin posibilidad de expresar opiniones contrarias, sin crítica, la filosofía literalmente no habría podido nacer. Por ello, y es muy importante que aprendamos esta diferenciación, no hubo ni hay filosofía en las culturas colindantes a Grecia. Es cierto que hoy en día usamos este término con mucha frecuencia eh, para definir estilos de vida, políticas, formas de pensamiento, pero filosofía, filosofía en sentido estricto, como vamos a estudiar a lo largo de este curso, como pensamiento divergente, como pensamiento crítico, provocativo, impertinente, original, eh, profundamente autónomo, desacralizado e igualitario, filosofía solo pudo nacer en Grecia.